Reverencias y saludaciones, querido lector. Si estas palabras están adornando tus ojos, entonces has tenido la buena fortuna de encontrar el diario de Sir Edmund Rockwell. Estupendo erudito, galante caballero y extraordinario explorador. También es muy posible que haya encontrado un final indecoroso en esta fascinante isla, pero también extremadamente peligrosa, a la que llamo hogar. Supongo que también podría haberlo robado o podría haberlo perdido, en cuyo caso proceda a colgar la cabeza avergonzada o devolvérmelo de inmediato, cualquiera que sea de su agrado. Un gran saludo, Sir Edmund Rockwell. Las maravillosas propiedades de la flora en esta isla nunca dejarán de sorprenderme. Si los hubiera dicho a mis colegas en Londres que podría crear un brebaje capaz de borrar los recuerdos de alguien, se reirían saliendo de la sala. Y nunca más me invitarían a tomar el té. Sin embargo, aquí está, mi tónico borramentes. Como de costumbre, he tenido a líderes tribales arrastrándose a las puertas de la mansión de Rockwell, solo por la más mínima muestra de mi brebaje, y también por su receta. Oh, las bondades que me han ofrecido. Aunque no estoy interesado en sus riquezas, tengo su protección, suministros y todo el tiempo del mundo. ¿Qué más podría pedir? Estas negociaciones tribales me dan un dolor de cabeza todo el tiempo. Los pulgares negros están enojados porque los tiburones pintados hundieron dos de sus barcazas. Pero los tiburones pintados dicen que sus barcazas estaban demasiado cerca de su refugio sur y estaban perfectamente en su derecho para hundirlas, de acuerdo con los acuerdos de la isla sur. Por lo general, ninguno de los dos lados está dispuesto a ceder. Es una gran molestia. Me gustaría dejarlos de lado y regresar a mis estudios, pero por desgracia, tal es el destino de la entidad neutral más respetada de la isla, el cual soy yo. Al menos los tiburones pintados me trajeron un poco de pescado fresco. Quizás me pondré del lado de ellos. Cualquier químico que valga la pena conoce el valor irreemplazable de las pruebas. Hasta que su tónico no haya sido rigurosamente probado, es menos útil que el agua. Si tan solo pudiera persuadir a los habitantes menos intelectuales de esta isla, para que vean que las pruebas en Mesopithecus sirvan bien para algo temprano. Pero no son un reemplazo a los sujetos humanos genuinos, en etapas posteriores y más seguras. Por supuesto, me refiero a participantes que estén dispuestos a arriesgar dolores de cabeza leves, náuseas mucho menores, por el bien de la ciencia. Los cráneos risueños ofrecieron practicantes bastante menos dispuestos en un punto, pero los rechacé. Con lo difícil que es encontrar voluntarios en estos días, a veces me arrepiento mucho. Las visitas improvisadas de la señorita Welker son siempre un placer inesperado. Después de los dolores de cabeza con los tiburones y los pies negros, una discusión animada a la hora del té sobre las anomalías del ecosistema de Ark eran precisamente lo que necesitaba. Gracias a Dios que he logrado encontrar a una colega intelectual que comparte mi amor por las ciencias. Me entristece pensar que el encantador acento colonial de la señorita Walker la mantendría alejada de las instituciones y sociedades más prestigiosas de su país. Otra de las maravillas de Ark es una verdadera meritocracia, diferente a cualquier otra en el mundo moderno. Si la señorita Walker y yo pudiéramos encontrar y cultivar más mentes como nosotros,
podríamos crear una verdadera utopía científica. Hey, antes de acabar el video me gustaría invitarte a suscribirte a este canal y a mi canal principal, más bien dicho, donde estaré subiendo gameplays y en este estaré subiendo un poco de la historia de Ark. Quise empezar con Rockwell, ya que en lo particular es de mis personajes favoritos y es de los que más se repiten dentro de la historia de Ark. También estoy buscando voces para el resto de personajes, que la verdad es que son un montón, y algunos extras que estoy buscando un poco para también voces, más que nada. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado el video. Un poquito así, una intro un poquito, bueno, una intro un poquito rápida. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.